Y oramos con el balance que está realizando el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, sobre la masacre perpetrada por el régimen en el Día de la Madre. Carlos Salinas Maldonado conversó con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del CENID, y esto fue lo que nos dijo. Muchas gracias, doña Vilma, por acceder a esta entrevista con esta noche. ¿Cuál es el recuento preliminar que ustedes tienen de las víctimas de la masacre desatada ayer por orden del presidente Ortega? ¿Cuántos muertos y cuántos heridos? Después de habernos venido de la marcha, ya empezó la represión y bueno, nuestra tarea principal es atender a las víctimas. Y empezamos un recuento bastante difícil, me resultaba verdaderamente increíble. Y a la una de la madrugada, cuando cortamos el recuento para poder sacar el primer informe, que es el número 4 que llevamos en toda esta tragedia, teníamos reportados 79 heridos comprobados, 42 en 45 en Managua y 32 en Estelí, que fueron los dos departamentos que logramos comprobar más. Y después de los muertos, hemos sido muy acuciosos y tenemos como fuente principal de confirmación de las víctimas los hospitales. Y entonces, por ejemplo, en Maná murieron exactamente, o sea, contabilizamos hasta la una de la mañana que nosotros cortamos 11 muertos. Doña Vilma, ¿qué se sabe de lo que ocurrió ayer en Managua, principalmente en esta área que une la Universidad Centroamericana con la Universidad Nacional de Ingeniería y el Estadio Nacional? ¿Quién disparó? ¿Esto fue un ataque de las huestes del Frente Sandinista? ¿Fueron grupos parapoliciales? ¿Fue la Policía Nacional? ¿Hasta ahora ustedes qué han podido comprobar? Nosotros pensamos, ¿no?, y analizamos que fue un ataque combinado de los tres actores que has mencionado: Policía Nacional, fuerzas paramilitares y la juventud sandinista instrumentalizada por Daniel Ortega. Todo esto se fue combinado, pero además te quiero decir que con toda seguridad nosotros que veníamos en la marcha afirmamos que no se puede de ninguna manera pensar que fue un encuentro casual, porque la ruta que traía la marcha de las Madres de Abril, de la Jean Paul Jenny hacia la UCA, con el espíritu que traía, con la solidaridad y el amor a las madres y la firmeza y entereza de toda la gente, con un espíritu muy pocas veces visto en una marcha, llevaba su curso normal hasta cuando empieza a doblar para la Universidad Centroamericana, donde concluiría. La otra marcha, o contramarcha, a la que ellos amenazadoramente habían convocado y que mucha gente, por su ubicación y por su inmovilidad, la están llamando plantón, no tenía, que se iba a realizar en la Avenida Bolívar, no tenía ninguna posibilidad de tener un encuentro casual. Entonces, por esas circunstancias de las distancias entre ambas eventos, nosotros vemos que la agresión fue montada, que definitivamente los agresores vinieron expresamente a agredir la marcha y empezaron agrediendo a la Universidad Nacional de Ingeniería. ¿Cómo se puede explicar, doña Vilma, una acción de este nivel? Estamos hablando de cientos de miles de nicaragüenses marchando ayer de forma pacífica en nombre de las madres de los caídos por la masacre de abril y los sucesos que han ocurrido durante mayo. Y vemos esta respuesta brutal del gobierno para atacar a una marcha pacífica y una marcha dedicada a las madres. ¿Cómo se puede explicar? Solo en una mente tan perversa pueden anidarse este tipo de sentimientos y este tipo de acciones. Pero esto no fue una sorpresa.
Esto prácticamente fue una muerte anunciada, incluso desde hace tiempo, cuando el Procurador General de la República aquí en el CENIR nos dijo que si Daniel Ortega quería, no dejaría jamás aquí piedra sobre piedra, refiriéndose, no me acuerdo, a un problema de propiedad. Y en segundo lugar, la agresividad y el contenido del llamado agresivo que hizo Gustavo Porras a sus sindicatos, confederaciones, federaciones, diciendo salgamos a las calles con todo lo que podamos, vamos a demostrar que tenemos fuerza y que somos capaces de defender a nuestro presidente constitucional. No es un presidente constitucional. Daniel Ortega ha sido un presidente impuesto por un consejo electoral dominado por él. ¿Qué pretende el presidente Ortega? Tiene 43 días de asedio, de una rebelión pacífica que exige su salida, y él responde con esta acción tan brutal de ayer. Bueno, lo que pretende es lo que él dijo en su discurso allí precisamente, de que él no se va del poder. Y criticó, dijo, aquí nadie es dueño de Nicaragua, pero él piensa que él es el dueño de Nicaragua y que nadie se le debe de meter. Eso es lo que, por eso está haciendo eso, todo eso. Por eso es que está ganando tiempo, aceptando que viniera la Comisión Interamericana, firmando un acuerdo con la OEA para que venga el Tribunal Internacional que todos pedimos. Por eso es que sigue en el diálogo donde se había comprometido a través de la Comisión Tripartita a empezar a discutir como primer punto el tema de la democratización. Entonces, de todo eso se está burlando, de todo eso es contradictorio, todas esas acciones con su conducta y con su forma de proceder. Usted está mencionando la aceptación del gobierno de este mecanismo de expertos internacionales para investigar y esclarecer lo sucedido en Nicaragua a partir del 18 de abril. ¿Cómo cambia esta decisión lo ocurrido ayer en Managua, en Estelí y en Masaya, y estos 11 muertos y más de 70 heridos que usted menciona? 11 muertos en estos tres lugares. ¿Cómo cambia? Bueno, yo lo que pienso es que definitivamente anoche mismo nos comunicamos insistentemente, y no era por necesidad nuestra, sino que por requerimiento de organismos internacionales y específicamente con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y pienso yo que tienen que, independientemente que exista un acuerdo firmado, bueno, ya ellos saben que Daniel hace práctico aquel pensamiento que dice firmar me hará cumplir jamás. Entonces pienso que tienen que estar analizando las condicionalidades, los requerimientos y las exigencias que le pueden exigir a este gobierno para que el esfuerzo que van a poner los expertos que van a ser escogidos exclusivamente por la Comisión Interamericana, el secretario general en este caso es la formalidad jurídica de la OEA de firmar, pero él no va a tener ninguna injerencia, bueno, formalmente en la selección de los expertos. Él pretende ganar 6 meses de tiempo, que es el tiempo que va a trabajar, para la redundancia, el tribunal. En 6 meses, con este proceder, si ahorita ya lleva más de 1,000 heridos, y más de casi ya vamos llegando a los 100 muertos, en 6 meses más podremos llegar a los 600 muertos con este proceder si sigue Daniel Ortega. Yo creo que nada de los mecanismos que se están impulsando, ni el diálogo ni los otros mecanismos, pueden empezar a trabajar bien en un ambiente como el que Daniel Ortega ha creado en el país. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer este mecanismo compuesto por expertos? ¿Tiene las facultades suficientes para hacer una investigación profunda, esclarecer lo que pasó y culpabilizar y judicializar a los culpables? No, tiene facultades para hacer todas las investigaciones y hacer servir de coadyuvantes o de técnicos expertos para que las autoridades judiciales cumplan con su función. Es otra de las situaciones que a mí me hacen pensar bien. Sí, bueno, lo único que queda es esto,
pero que sí tendrá la efectividad frente a un poder judicial que no tiene independencia, frente a un poder judicial integrado por personas que no tienen el mayor respeto por su investidura y que se proclaman actores políticos de Daniel Ortega. Y si no hay esas instituciones nacionales que garanticen la independencia en una investigación y además esclarecer lo sucedido y judicializar a los culpables, ¿qué le queda a las víctimas de estas masacres? Bueno, a las víctimas les queda definitivamente las instancias internacionales. Las instancias internacionales que son complementarias a los mecanismos nacionales. Pero yo espero que no lleguemos a eso. Yo espero que todos y todas las nicaragüenses, no solo por solidaridad con las madres, sino porque es lo que anhelamos, porque es lo que deseamos, es la manifestación de un sentimiento retenido y que los estudiantes han hecho salir a luz y que debemos de buscar cómo se apliquen los mecanismos que todavía tenemos en el marco de la ley nicaragüense para que Daniel Ortega salga de inmediato del país con toda su familia y las personas que le hacen el trabajo sucio. ¿Hay una salida constitucional a esta crisis? Bueno, los expertos en derecho constitucional están analizando. Yo veo una serie de obstáculos en todas las posibilidades. En primer lugar, tiene que la salida más fácil, que renuncie. Yo no veo a un Daniel Ortega tan soberbio y después de su afirmación ayer de que él no se va del país renunciando. En segundo lugar, él puede montar el show de que renuncia y ordenarle a su asamblea sometida que no le acepten la renuncia. Entonces, quedan las cosas iguales. Después de eso, si renuncian, si logramos sacarlo y se dan, el que asume temporalmente es nada menos que el que llamó a la violencia el día de ayer, Gustavo Porras, que tiene que coger en los tres días siguientes, creo, de una asamblea que no tiene a nadie con las posibilidades de poder asumir esta responsabilidad. Entonces, no sé, estamos los nicaragüenses como metidos en una situación por la falta de institucionalidad, la cual se ha destruido y la cual se ha construido de acuerdo para el escenario que él estaba planificando. ¿Qué le queda entonces a la población nicaragüense? La población nicaragüense por 43 días ha marchado de forma pacífica, ha pedido la salida del presidente Ortega en las manifestaciones multitudinarias que se han registrado, no solo en Managua, sino en otras ciudades del país. La gente dice, basta ya. Ayer fueron masacrados por órdenes del presidente Daniel Ortega. Hubo también hechos de violencia lamentables en Estelí, en Masaya y en otras ciudades del país. Si la gente, cuyo único mecanismo al que había acudido era la calle de forma pacífica, ¿qué le queda ahora? Bueno, nosotros como organismo de derechos humanos siempre tenemos que estar al lado de la víctima. Y a veces me entra una contradicción tenerles que decir para que puedan defender sus derechos, lo único que les queda es que sigamos en la calle. Por eso es que nosotros como organismo de derechos humanos nos sentimos con el deber y la responsabilidad de acompañar esas víctimas en la calle o esas posibles víctimas en la calle. No podríamos estar tranquilos quedándonos en nuestros escritorios, en nuestras oficinas y que la agencia que les decimos sigamos luchando se vayan solos. Es nuestra responsabilidad y los seguiremos acompañando. Pero pienso como nicaragüense, como ciudadana nicaragüense, pero también como defensora de derechos humanos, que la lucha esté en la calle. Daniel Ortega nunca ha entendido de leyes, nunca ha entendido de diálogo. Él lo único que lo hace ceder es la calle, porque es lo único que él conoció. Y por eso él sabe qué es lo que tiene miedo y qué es lo que se puede lograr con el levantamiento pacífico de la gente. Prácticamente estamos en una situación donde se impone necesariamente aplicar el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que cuando un gobierno cierra todos los espacios, la ciudadanía tiene el derecho a la rebelión y tenemos que seguir ejercer ese derecho. Muchísimas gracias, doña Vilma, por estar con nosotros en esta noche.
Eso es lo que dice la doctora Vilma Núñez de Escorcia, quien unas horas después de la grabación de esta entrevista nos llamó para actualizar el saldo fatal de víctimas, que de 15 muertos y no 11 como se estimaba inicialmente, advirtiendo que esta tragedia podría aumentar, pues hay varios heridos de gravedad. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y Confidencial.